¡Ey! ¿Qué? ¡Pastelería! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio del Coliseo de Héroes! Y vamos a continuar con la historia. Vamos a continuar con la historia. Ya en principio sí que podemos entrar a la historia desde aquí, ¿vale? Y bueno, pues la siguiente historia ya, bueno, ya lo estamos viendo ahí. Es la gran Saiyaman 2, que es Videl. Vale, pues habrá que enfrentarse a Videl. Llevar a figura de gran Saiyaman, de gran Saiyaman 2. Quizá de Pan. ¿Quién sabe? Vamos a ver qué se cuenta Videl. Y vamos a ver en qué consiste esta historia, porque esto, no sé. Los combates estos que había con Bulma ahí fuera, pues como que no pertenecen a la historia, parece. O bueno, sí, son de la historia, pero... pero no del todo, no lo sé, es un poco raro. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué hacen estos dos? Oye, ¿y las figuras de edición limitada? ¿Te quedan algunas? ¿Quién haría algo tan terrible? ¿De qué hablan? No sé de qué hablan. Figuras limitadas. Y después Trunks ha dicho algo terrible. Anda, ¿cuánto tiempo? Ey, ¿quieres saber qué hago aquí? Sí, me gustaría saberlo. Bueno, ¿sabes lo del torneo en el Coliseo de Héroes, verdad? No lo sé. Hay un torneo. ¿Por qué asiente con la cabeza? No sé qué torneo dice. Mi madre ha hecho unas figuras de edición limitada para celebrarlo. Habíamos ahorrado nuestra paga para poder comprarlas. Pero vino alguien a primera hora de la mañana y las compró todas. ¿Qué? ¿Te lo puedes creer? He oído que el tipo llevaba un traje como de alienígena del espacio. Jaco. Ah, sí, y hacía unas poses raras. Y decía que pertenecía a la superélite. Me resulta familiar. Joder, no hay nadie en Compton City, ¿eh? No hay absolutamente nadie, solo estamos nosotros cuatro. Ah, Jaco. Bueno, los cuatro y el robot. Lo sabía, el que compró toda la figura fuiste tú. Porras. A ver, tampoco tienes que huir, ¿sabes? No puedes quedártelas todas tú, déjanos algunas a nosotros también. A ver, si las ha comprado, no se le puede decir nada. Vuelve aquí. A ver, yo esto no lo estoy entendiendo. A ver, si Jaco las ha comprado... pues las ha comprado y ya está, tío. ¿Qué queréis que hagamos? Por eso son limitadas, tío. Pues haber venido antes a comprarlas, no lo sé. Sí, venga, está aquí escondido, no lo vemos. Vaya, estos chavales van en serio. Venga, ¿en serio no lo están viendo? Vale, tengo unos amigos por aquí cerca, puedo pedirles ayuda. ¿Y le va a pedir ayuda a los grandes Saiyaman? ¿A los grandes Saiyaman? ¿O qué? Maldita sea, tiene que estar por aquí. Trunks, detecto a alguien por allí. Sí, eso iba a decir yo. Si sentís el ki, ¿por qué no estáis...? ¿Por qué no habéis encontrado a Jaco todavía? Esto, no sé, es un poco raro, ¿eh? Yo también, vamos tras el Son Goten. Espera. Hombre. Azote del mal y defensor de la justicia, aquí está el gran Saiyaman 1. Gohan, ¿por qué haces esto, tío? No lo sé. Iden, gran Saiyaman 2, de aquí no pasas. Bueno, por lo menos no te suelta todo el discurso. ¿Son Gohan? Sí, tenemos prisa, apartad. Lo siento, muchacho, Jaco es nuestro amigo y vamos a protegerlo. No sabemos qué está pasando exactamente, pero siempre ayudamos a un amigo cuando nos necesita. Uf, es él quien está causando problemas. Parece que tendremos que abrirnos paso a la fuerza. No creo que podamos, mi hermano es demasiado fuerte. En ese caso... vale, Son Gohan, me enfrentaré a ti con esto. Vaya, es una figura de Coliseo de Héroes. Yo tengo una de gran Saiyaman. Si ganáis, dejaremos de perseguirlo, pero si ganamos nosotros, no os dejaréis pasar. Jejeje, esto, un verdadero héroe nunca rechaza un desafío. Últimamente hemos estado jugando un montón, así que no será fácil ganarnos. Yo lucharé contra Son Gohan, tú ocúpate con Videl. Sentir o posar. Vamos a posar. Vamos a posar a ver qué hace. Vale, hace la misma pose del gran Saiyaman. ¿Esa pose? Sí. Eres un espíritu afín, pero parece que has perdido el rumbo. No temas, te salvaré del mal camino y te derrotaré aquí y ahora. Sí, lo que tú digas, Videl. Pues vale, pues vamos contra Videl. Nivel 35, creo que recordar que 17 era nivel 37. Creo recordar. Y ahora Videl, bueno, Gran Saiyaman 2, tiene menos nivel, no sé, me sorprende un poco.
Pero yo sé que ganará Videl. Pues ganamos a Videl, tío, ya está. Equipo jugador 1 listo. Y equipo IA listo. Ojo porque tiene 4 Super Saiyan y Satán. Tiene a Goten, Trunks, Gohan y Goku Super Saiyan, además de Satán. Vale, ojo, cuidado, ¿vale? Vamos a ir con calma, con tranquilidad. Vamos a poner... A ver, vamos a ver un poco las casillas de activación. ¿Me sacará 2 de velocidad? Si saca 2 de velocidad, pero uno de ellos es Satán, va a caer de un golpe. Satán cae de un golpe de cualquiera, tiene 1990 solo. Vamos a ir así. Vale, no saca Satán, cosa que me parece normal, pero tampoco saca ninguno de velocidad. Quiere decir que vamos a ser más rápido, casi seguro. Problema, ataca a uno por derecha, es Goten. Pero Gohan y Goku... Gohan va a caer seguro y Goku... puede ser que se lleve un golpe. Vale, pillamos 290, no voy a esperar más porque le sacaba bastante velocidad. Ganamos y a ver. A ver qué tenemos aquí. A ver qué tenemos aquí porque está... Está la cosa interesante, cuanto menos. Vale, Freezer golpea... Golpea a Videl. Golpea a Videl que, bueno, va a hacer daño, pero no va a ser suficiente, ni mucho menos. Pero bueno, ya va calentando, por si acaso. Por si acaso, sí, yo creo que vamos a reventar antes a Videl que a las 5 figuras. Así que no está mal, no está mal. Vale, ahora Gohan va a caer. Gohan va a caer de un golpe. ¿Ataque extra? No, no tira ataque extra, tío. Si hubiese tirado ataque extra, reventamos a Gohan con Vegeta. Y ahora 17 habría golpeado a Goku. Pues cuidado porque Goku tiene buen ataque y va a golpear a Vegeta. De hecho aquí viene. Aquí viene Goku a golpear a Vegeta. ¡Buf! Ha aguantado pero por poco. Vale, voy a meter combates porque aquí yo ya no puedo tocar nada. Y me he llevado un golpe yo y se ha llevado un golpe Vegeta bastante, bastante duro. Y todo por no hacer el ataque extra, para que veáis la diferencia entre hacer el ataque extra o no. Vale, 6000 de velocidad, hemos perdido velocidad, Nos han bajado la velocidad a los 3. Voy a quitar a Vegeta. Voy a quitar a Vegeta. No sé si estando fuera va a recuperar la velocidad. No tengo ni idea. No lo sé, la verdad. Y Gotenks, podría entrar Gotenks para subir más la velocidad, pero bueno, están en 8500. Están 8500, aunque saque a Satán y a Trunks. Yo creo que vamos a estar ahí. Vale, solo saca a Trunks, deja a Satán fuera. Vuelve a golpear por derecha con Goten. Pero a ver, en esta ocasión Goku va a caer y Trunks, bueno, Trunks se va a llevar un golpe. Se va a llevar un golpe, no sé si caerá, no creo. No creo que caiga porque Freezer no tiene un grandísimo ataque. Pero Goku en principio sí que debería caer. Vale, vamos a por ello. Cell. Cell va a meterle a Goku. Vale, le mete 2200. Ataque extra, perfecto. Este ataque extra habría estado mejor antes con Vegeta que ahora, pero bueno. Golpeamos ahí una vez más y 17 en principio va a acabar con Goku. A no ser que haya algo raro, debería acabar con Goku. Y Freezer aquí va a golpear a Trunks, que tiene la defensa baja, pero aún así yo creo que Goku va a aguantar bien, ¿no? No, pues mira, le quita mitad, le quita mitad de vida. Y no lo vamos a reventar porque es un ataque extra. Vale, pues si Freezer aguanta... Va a estar bastante bien, Si Freezer aguanta, va a estar bastante bien. Y aquí 17 que va a golpear a Goku y va a reventar a Goku en principio. Vale, pues yo me voy a volver a llevar un golpe y Freezer se va a llevar un golpe que yo espero que aguante. Vale, con esto Goku cae. Vamos a saltar esto y vamos a ver. Freezer aguanta, sí, Freezer aguanta. Y nosotros nos hemos llevado un golpe, pero no creo que sea... No creo que sea demasiado alto. Vale, Vegeta otra vez tiene la velocidad ya recuperada. Vegeta con velocidad recuperada, vamos a sacar a Freezer. Vamos a meter a Cell en derecha en vez de en izquierda. Porque tiene la casilla de activación aquí a la derecha, básicamente. Y solo quedan tres figuras. Así que deberíamos acabar con esto rápido. ¡Buf! Un problema que se me meta Satán ahí en medio, tío. Un problema que se me meta Satán porque Vegeta creo que golpea más fuerte que 17. Y como Vegeta va a golpear primero... No, pues Vegeta no va a golpear primero porque... ¿Veis, tío? Esto es de lo que me quejaba, tío. Hay veces que es que no te sale un multiplicador de más de 200.
Y a la IA, a la máquina sí le sale. Le sale hasta 300. Es muy injusto, tío. Perdemos a Vegeta, ¿eh? O no, porque es Satán. ¡Oh! Ha aguantado. Ha aguantado porque es Satán, ¿eh? Ha aguantado porque es Satán. Trunks que me golpea. Y el otro que va a golpear va a ser Goten a Cell. Nada, Cell aguanta, ¿no? Cell aguanta, ¿verdad? Sí. Cell aguanta. Vale, ahora vamos a la contra. Cell va a golpear a Goten. No va a reventarlo ni mucho menos, si quiere va a hacer daño. Y le vamos a meter el ataque extra aquí para golpear más. Y ahora Vegeta reventará a Satán. Y 17 va a golpear a Gran Saiyaman. Porque entiendo que Vegeta va a reventar de un golpe a Satán, ¿verdad? Tiene ataque definitivo, aunque ya para el siguiente turno ya solo tiene dos figuras. Así que en velocidad va a ir bastante peor. Y aquí 17 que va a golpear. Ahí está. Vale, ha calentado bien. Y este va a ser el último turno. Este va a ser el último turno, sí o sí. Voy a repartir a los tres. Vale, 17 tiene casi de activación aquí. Vegeta lo tiene en este lado. Y vamos a poner... pues a Gotenks. Vamos a quitar a Cell. Y vamos a ir así, ¿vale? Para tener las tres cubiertas. Sí, para tener las tres cubiertas. Porque van a caer los tres. Ha puesto a Goten en la izquierda, buena elección. No va a usar el ataque definitivo. Tiene el ataque definitivo cargado, si no me equivoco. Y no ha puesto ninguna figura para usarlo. Pero vamos, que aún así... ¡hostias! ¿Por qué vamos tan bajos de velocidad? Hemos ganado, por suerte, porque tenía un 290 para pillar, ¿eh? Hemos ganado porque el juego no ha querido que pierda. Pues se habría liado. Vale, no tenía ataque definitivo, ¿eh? Lo ha perdido, no sé cómo han perdido el ataque definitivo. Seguramente con alguna habilidad que tenemos nosotros. Es por eso por lo que no ha puesto a nadie en el medio. Y Goten no sé si va a caer, yo creo que sí, ¿eh? Goten cae con el ataque de Gotenks. Y con esto vencemos a Gran Saiyaman 2. Oye, un combate... la verdad, más entretenido que los combates anteriores, ¿eh? De 18 y 17. Y eso que el de 17, por ejemplo, tenía más nivel. Pero este ha sido más entretenido, ¿eh? De hecho, si hubiese ganado ahí en velocidad... ojo, ¿eh? A ver, habría ganado yo igualmente, pero... habría dado más problemas. Vale, bien, vencemos. Vencemos a Gran Saiyaman 2. Y con esto no sé si acabaremos esta historia o habrá que seguir. Lo mismo, la historia esta no acaba aquí y sigue un poco más, ¿eh? La justicia ha perdido, no me lo puedo creer. Pues sí, ha perdido. Ahí, ¿estás bien, 2? No te preocupes, es solo un juego, ¿recuerdas? Oye, que un cierto sentido de melodramático siempre es importante. Uf, he perdido, esto se te da muy bien, Son Gohan. Ya solo quedamos tú y yo, este encuentro decidirá nuestro destino. ¿En serio? Pagarás por lo que le has hecho a dos, contempla el auténtico poder de Gran Saiyaman. Adiós, que nos enfrentamos a Gran Saiyaman. Mira, pues esto no me lo esperaba. Esto no me lo esperaba, me mola, tío, que la historia sea así un poco más larga. Nivel de maestro 40, ojo, ¿eh? Ojo que ya se acerca. Se acerca a nivel de maestro. Sí que verdad, nosotros de nivel de maestro tenemos más, pero de nivel de figura vamos a estar ahí, ¿eh? Incluso seguramente este por encima. Vale, equipo, tiene a Goku Super Saiyan, Trunks, Goten, Satán y Piccolo. Tiene un equipo bastante parecido, quitando a Gohan por Piccolo. Y el Goku creo que es un Goku diferente, pero vamos, que... sí, bueno, no sé si es el mismo Goku o no, pero es un Goku de ataque. Y va a tener estadísticas parecidas. Han dejado el medio libre, lo que quiere decir que vamos a golpear muy fuerte. Pero claro, por la derecha nos van a golpear muy fuerte también. Ojo, ojo a ver cómo sale esto. Ganamos en velocidad. Pero vamos a pillar un multiplicador, ahí está, 300. 300 y no nos preocupamos. Atacamos nosotros primero. Y vamos a ver, atacamos a Piccolo. Piccolo es de defensa, Piccolo va a aguantar bastante bien, ¿eh? La clave es que Piccolo a la vuelta no mate a Freezer. 2000 de daño, vale, y ataque extra, perfecto. Perfecto, cuanto más podamos golpear, mejor. Vale, Piccolo con esto cae. Hasta ahí todo bien. Venga, hasta luego. Piccolo con esto cae, sí, no, Piccolo con esto no cae, no sé, se me ha ido. Y aquí vamos a golpear fuerte, ¿eh? Aquí vamos a golpear fuerte, 6100, vale. Ay, ataque extra habría venido bien, ¿eh?
El ataque extra habría venido muy bien. Y ojo porque 17 golpea ahora. Y 17 que le mete 3.800, se quedan 5.000. Vale, se queda bien, ¿eh? Vamos a medir los combates restantes. Y vamos a ver cómo nos deja esto, ¿eh? No ha caído ninguna figura. Freezer aguantado. Y nosotros estamos en 7.700. Podríamos tirar otra vez de la misma, ¿eh? Podríamos tirar otra vez de la misma. Si deja libre el medio, ganamos. No deja libre el medio, vamos a recibir un golpe de Goten por la derecha. Un golpe de Goten no nos va a hacer caer, ni mucho menos. Vale, y ese Goku va a aguantar. Ese Goku va a aguantar el golpe de Freezer y va a eliminar a Freezer. Pero ojo, porque si reventamos a Piccolo... Si con Vegeta reventamos a Piccolo, 17... Va a golpear al Gran Saiyaman. Y no sé si va a llegar a quitar 5.000, pero... Va a quitar, va a quitar. Vale, Goku aquí se va a llevar un golpe de Freezer. Bueno, algo se lleva. Freezer realmente está para dar velocidad. Para que seamos más rápidos, básicamente. Y bueno, si puede aguantar un golpe y puede golpear algo a las figuras rivales, pues mejor. Pero Freezer está sobre todo para aportar velocidad. Aquí Vegeta es clave. Aquí Vegeta es clave que elimina a Piccolo. Si Vegeta elimina a Piccolo, tenemos el combate. Vegeta, eres la hostia, Vegeta. Aquí 17 va a golpear al Gran Saiyaman y puede que incluso ganemos aquí el combate. Porque va a golpear y si tenemos ataque extra... ¡Ojo! ¡Ojo, 4.100, ataque extra! ¡Ataque extra! Y con esto, en principio, deberíamos ganar el combate. Bien. Ha costado menos este que el de antes, ¿eh? Porque no creo que hayan seguido una buena estrategia. Han intentado hacer lo mismo que yo. Yo he metido dos por una línea. Y han dejado yo la línea vacía y ellos me han metido dos por una línea en la línea que yo he dejado vacía. Y claro, les ha salido mal porque nosotros hemos golpeado más fuerte. Y en esta segunda ronda, pues solo han puesto un personaje en el medio, cubriendo a ese Vegeta y a ese 17 que teníamos nosotros. Y les ha salido mal porque Piccolo ya estaba tocado porque Freezer había golpeado. Así que perfecto, ha salido bastante bien. Ha salido muy bien el segundo combate, mejor que el primero incluso. Y vamos a ver cómo continúa esto. Ah, vale, está acabado aquí ya, ¿eh? Sí, está acabado. Vale, rango ese, bueno, pues ahí está. Ahí están los criterios de evaluación y tal. Experiencia de figura 403, que es bastante poca. Nos dan dinero y nos dan experiencia de maestro. Vale, se ha añadido una nueva historia. Y eso ya lo veremos en el siguiente episodio. ¿Pero cómo? ¿Un Gran Saiyaman derrotado por los agentes del mal? Joder, los agentes del mal. Oye, que nosotros no somos agentes del mal. Sí, somos más bien los que persiguen al mal. Da tu opinión sincera. ¿Eh? Entonces, ¿qué está pasando aquí? No sé qué le está contando. No puedo creer que Jaco comprase todas las figuras. Si eso es cierto, la justicia está de vuestro lado. En tal caso, puedo aceptar la derrota. Perdón por entrometernos antes, no sabíamos toda la historia. Me alegro de que se haya aclarado todo, pero tenemos que darnos prisa. Hasta la vista. Venga, hasta luego. Y ahora Jaco, ¿dónde estará? No lo sé. Pero veremos dónde está Jaco con todas las figuras limitadas en el siguiente episodio. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Sola no estás, porque yo te daré.